Sí, la verdad, estaba ahí en el momento, estaba en caliente y bueno, estaba con mucha bronca, la verdad, por jugadas claves que hubieron en el partido que nos hubiesen marcado, creo yo. Capaz hubiese terminado el resultado igual y eso, pero bueno, ya cuando te expulsan a uno, jugando una cancha difícil contra un rival que le gusta tener la pelota, moverla, se te hace muy cuesta arriba, pero nosotros estábamos mentalizados que así todo lo podíamos empatar. Después llega la jugada del penal, que bueno, deja muchas dudas, ¿no? Yo creo que si quiere lo podía cobrar tranquilo, que nadie le iba a decir nada, y si no, bueno, capaz. También por el tema, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cuando te expulsan a uno, ¿viste? Siempre el árbitro quiere compensar un poco, pero es así en todos lados, es normal. Pero bueno, nada, después la jugada del primer tiempo donde hay una piña que yo se la digo, también se escuchó, es lo que esa es la bronca y él estaba al lado, ¿no? Me puede decir que no vio nada, pero cuando se escucha un golpe también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Más sabiendo que no hay público y hoy los golpes se escuchan, así como ellos cobran cuando escuchan que roza una canillera y cobran y capaz no pasó nada, creo que una piña se escuchó y fuerte, ¿no? Mis compañeros también me lo decían, no puedo creer, se escuchó terrible piña, ¿viste? Pero bueno, ya está, hay que seguir, cambiar de página rápido, no poner excusas sobre los árbitros que bueno, a veces te cobran a favor, a veces en contra, hay que jugar con eso, no, nosotros ya sabemos, somos conscientes de eso, así que hay que seguir entrenando y pensando en el próximo partido. Sí, se reincorporó el técnico, la verdad que nada, dijo que le había pasado mal, la verdad que es algo feo para todos, ¿no? Lo que le toca pasar por eso. Algunos lo pueden pasar un poco mejor, otros peor, y bueno, nos contó que le tocó vivirla medio complicado, por eso tardó más de lo esperado, pero bueno, nada, ayer ya, perdón, el lunes ya volvió y nada, ya está a disposición, la verdad que estamos pensando ya en el partido del sábado, que bueno, va a ser un partido bisagra y capaz de depender de nosotros mismos para seguir con la esperanza de poder clasificar, que bueno, fue el objetivo que teníamos desde el principio. Así que, bueno, nada, hay que estar a disposición del técnico, apoyarlo, que bueno, la verdad que fueron pocos los entrenamientos que tuvimos con Darío. Después tuvimos más con el ayudante de campo, que bueno, la verdad 10 puntos también con nosotros. Y bueno, y también nos informaba cómo estaba Darío y lo que nos quería transmitir, ¿no? Así que nada, hay que meterle para hacer un buen partido el sábado que va a ser difícil. Y con Boca siempre son partidos muy difíciles, ¿no? Aunque jueguen titular, suplente o jueguen un mix, son equipos que tienen mucha variable, que bueno, hoy capaz no están atravesando su mejor momento, pero no deja de ser Boca, ¿no? La verdad que nosotros estamos confiados en nosotros, trabajando para ganar y bueno, va a ser un partido difícil, como te digo. Sabemos que lo podemos ganar, estamos confiados que lo podemos ganar, que le podemos hacer un buen partido también. Tenemos que aprovechar que somos locales también, pero nada, ya metiéndole, trabajando. Para hacer un buen partido, ¿no? Sabiendo que ellos van a jugar Copa ahora. No sé
cómo van a hacer, si como te digo, van a jugar titulares, suplente, pero bueno, tienen muchos cambios, muchas variables y nosotros sabemos que va a ser un partido difícil. Entonces estamos mentalizados 100% en que tenemos que salir a ganarlo, sea el rival, el jugador que toque, si son suplentes o titulares. Creo que ellos no tienen ese problema, ¿no? De capaz estar pensando en a quién poner, teniendo tantos recambios. Pero nosotros estamos, como te digo, confiados, mentalizados en que lo podemos ganar y meternos ahí, que es algo lindo para todos, estar ahí, ¿no? Tratar de ir metiéndose de a poco en la zona de clasificación. Bueno, bien, a ver, uno siempre trata de disfrutar cada partido que le toca entrar de titular es muy importante, sabiendo lo difícil que es hoy jugar en una primera división, así que, como te digo, disfrutándolo, aprovechando el momento, ¿no? Porque creo que los jugadores tenemos momentos donde hay que aprovecharlo cuando van bien y tratar de revertirlo cuando no están bien. Así que hoy capaz estoy contento por los goles que se me habían dado, que no se me estaban dando, que se me están dando ahora. La verdad que es uno de los que uno siempre quiere, ¿no? Ayudar al equipo, primero en que no nos hagan goles y después, bueno, ayudar a poder ganar el partido, ¿no? Que bueno, convirtiendo uno va en busca del resultado positivo. Así que, bueno, como te digo, contento, aprovechándolo el momento, disfrutándolo, pero no relajándome en el sentido de ya está, ¿no? Con dos goles. La verdad que me gustaría seguir convirtiendo, pero bueno, estoy más confiado que antes, que capaz no se me estaba dando tanto el gol. Hoy estoy un poco más confiado, con más chance de capaz poder convertir. Pero bueno, hay que seguir. Sé que puedo lograr más, puedo dar más al equipo, ayudarlo más. Así que bueno, esperemos estos tres partidos que quedan de este campeonato, terminarlo de la mejor manera, tratar de hacer buenos partidos y bueno, si se puede convertir, la verdad que sería algo buenísimo y bueno, más si es para ganar, ayudar al equipo a ganar, que es lo principal.